Hoy era el Horror Fest, el mismo día que la Brondimis, maldita sea. Lo que no muchos saben es que yo en esta mid me voy a reunir con Ferdit, que no nos hemos visto como en 4 semanas. He estado vagando como por media hora y no he encontrado a nadie. Tal vez me dejaron plantado, no sé, pero ya veré qué. Ferdit se distingue a leguas, o sea, tú puedes estar a kilómetros y puedes terminar sabiendo quién es porque, o sea, como va vestido, tú sabes que es Ferdit. Por eso lo quiero, por eso es mi mejor amigo. ¡Es un país libre! Coco fan, güey. ¿Qué onda, pinche? Pásame. Ay, tengo el chico, no tengo. Nada, aquí. No había nadie, güey. ¿Qué tengo aquí, cabrones? Oh, puros pinches muffins, güey. 28 muffins. Yo los hice. Aquí va del no había visto eso, pero te he ido. Güey, era broma. Chingados, se salieron, güey. Where are my muffins, bitch? Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Ah, sí. Amiguita. ¿Puedes devolver aquí? Tolín negro, güey. Ah, no, ¿puedes devolver aquí? Ese Tolín negro se le viene. Si es un Transformer o algo así. De dinero. Se convierte en dólar, man, güey. Debe ser el enemigo del MC dinero. El mundo se consume en dinero. Los judíos saben de eso. ¿Ves? Todo concuerda. Las profecías. ¿Cómo va a hacer un video de eso el Dross? Los judíos han estado dominando el dinero desde hace mucho. De una forma muy perturbadora. Sabemos que el máximo exponente es MC Dinero. Rim y TNC y todo. Creo que le hace falta a Dross que haga un video. ¡Tenés! Es el Cristo bailarín, literalmente. Ok. No, no somos judíos. Ok, ya me voy. Bien. Chris, ¿sabes quién soy? Un judío. Te tengo que contarte un secreto. Bueno, yo soy... ¿Madre? No. ¿Madre? Yo soy... No. Ya sé. Yo... Ya me acordé. Yo soy el señor que propone. ¿Qué se siente ser judío, Chris? Pero él es cristiano. Soy Cristo, soy salvador. Eres mi salvador, el que murió y... Renací en los tres, ya no eres mi hijo. Técnicamente, nosotros estamos blasfemando. Si creemos, demasiado. Si creemos pues, en un infierno, vamos directo hacia allá. ¿Y si creemos en el cuestre? ¿Eh? ¿Y si creemos en el cuestre? Quizás vamos al Tártaro. ¡Vamos! Dicen que si metes un tenedor con las corrientes del tostador, renaces en Ecuestria como tu voz ser. ¡Vamos entonces! Pero aquí no hay tostadores. ¿Cierto? Aunque pueden ser donde conectas los seres allá en la pues Palapa. Pues vamos mañana, güey. Ah, sí es cierto, mañana. ¿Cuál es la prisa, güey? Mira. ¿Cuatro no era el máximo? Mira. ¡Eh! Mira. Tu carta, güey. ¿Qué estás? Me puedo ver. Mira. Como da más 4.
4 de poder. Full power, 10. Al final, wow. Con eso 4, pensé que ser un. Hombre, si me. ¿Creíste que eras una barata? Pues no. No, no soy una barata. Tuvo 4 de energía. Gracias. Y es de 3, güey. O sea, es un 7, güey. Mira, mira, Delta va creciendo. ¿Tienes algo en contra de los judíos? No, para nada. ¿Tienes un amigo judío? Tengo un amigo que le solían decir el judío, pero jamás, como tal, jamás tuve a un amigo judío. Aunque la verdad sería interesante porque revelaría el secreto, como tú dices, de por qué tiene tantas bonificaciones económicas. ¿Tú serías mi amigo si yo fuera judío? Claro que sí. ¿Si yo te tratara de convertir, lo serías? Bueno, yo creo que no, porque te rechazaría de forma respetuosa, porque si fueras mi amigo, respetarías mis ideales. Pero yo te quiero convertir porque los judíos como él. Sí, los brownies también convertimos y no lo hacemos a la mala. No, pero si yo soy judío y tú serías... Nada más tienes que cortarte allá abajo. Me temo que rechazaría eso. Oh, no seas así, no seas así. Es el día de Derby, morro. No, eso es el día de Derby. Sí, por eso es un decir, porque no voy a subir como el lunes. Está bien. Ya pienso. Hago presión. Pregúntale a los demás. Delta, ¿tú serías mi amigo si yo fuera judío? ¿Eh? Si yo te tratara de convertir en judío, ¿lo serías? No. Ah, ¿por qué, Delta? ¿Sé judío conmigo? I don't like the Jews. No, me agradan los judíos, pinches judíos tienen una suerte para el dinero. Tú también. Él también quiere descubrir el secreto a todos que aquí. Pero no, güey, no puedo. Se te dio. Yo creo que por eso los nazis también los odiaban. ¿Por tanta feria? Tenían esa facilidad. Tenían envidia, güey, porque eran pobres. O sea, no, se justificaban diciendo que era porque la raza aria era la perfecta, los ojos azules y esas pinches mamadas, pero yo siento que tienen que tener algo de envidia. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ah, Coco de Mansión Poster. Esa es una copia mía. Coco. Es una purificación mía mal hecha. Una purificación tuya, güey. Que fue a parar ahí por mí, yo la mandé. No, dije, no, ¿sabes qué? Pobrecita Coco, y no diga nada, también es de Lore. Ah, sí, cierto. Sí. Es más irónico. Ven a bailar. Ven a bailar. La comida de Goku. La comida. Sí. Oh, de hecho, ¿no quieres checar qué onda con Ferdix? Que diga que sigue vivo. Ya está vivo. Dile al señor Coco Pome que sigues vivo. ¿Qué? I'm still alive, Amy. I'm still here. I will come back. Shrek is love. I promise. Shrek is love. ¡Yo te extraño, Fer! ¡Ya! ¡Con toda el alma! Solamente estoy en pausa. Estoy en pausa. Están en stand-by. Está en B. Yo sigo siendo su amigo. Pero yo no me voy a ningún lado. Por un pinche poquín tiempecito. ¿Por qué estoy grabando? ¿Por qué me voy a hacer bullying? Sí, porque yo soy un youtuber bien profesional. Soy un ingeniero especializado en el entretenimiento acerca de las expectativas de los espectadores referente a los cibernautas. Literalmente YouTube te está alimentando. Les quiero hacer yo una pregunta. ¿Qué me van a hacer el día de mi cumpleaños? Más popular, por pura casualidad. Sí, te lanzaremos agua de coco. Ándale. Qué irónico. Oye, eso suena mal. No, por favor, no. No. Está bien, te lanzaremos coco. Eso sí, para que veas. A Coco le pegaron en la cabeza con un coco. Coco. En la ingle. Ah, no, sí, en la cabeza, ya en la cabeza. Pap. Sí. ¡Mierda! Estoy aquí con el nuevo Slash. Saben que hay amor entre administradores con el fuerte y mejor mucho hablar. Oiga, no ando pedo. No estaba imitando a Axl Rose. Estaba haciendo una vida estética. Es el nuevo Slash. Es una combinación de Slash, el Buki y. ¡Puta madre! Y Axl Rose. Pues
Solo me gusta ser Benzo en la guitarra. Y Jesús. Los fans que están viendo no tienen. Pero tú tienes canal y yo no ahorita tengo canal. Ah. Pero dijo que regresaré. Eso sí me dolió. ¿Quieres una? Quiero que sepas, Fer, que no hay nada que me desgarró más el corazón que cuando dijiste que te ibas a quedar en Stanby. ¿Qué pasó? No, no, espera, es que yo le puse una galleta y mira lo que agarró. Estaba rota. Agárrala ya. Tú, señor Coco, ¿te gustas una galleta de vainilla? No, gracias. Y es un challenge. Este cuate vale por lo que sea, es un comodín. Eso es todo lo que yo conozco. Yo soy unicornio, nada más. Yo tengo 8 trabajos y todavía. Tú eres un pequeño me querían dar otros 2. No me alcanza el tiempo, o sea, 8 trabajos y todavía tengo que volar desde Batman hasta Canterlot. Rico, ya vieron, es todo, difícil. Todavía no tengo que preparar el tren. Tengo que volar hasta Ponyville y de ahí hasta Closer. Me quemé la lengua. Y sin paga. ¿Y sin paga? No. ¿Cómo se llama? Oh, miro, sí, me pago por operar cámara. Cheruli es excepcional. La maestra que todos quieren. Yo no la quiero. Al ponía que encontrar. Yo me la sé en español, bueno, siento. LOL. Que la galate su corazón. A mí no me ha enseñado nada, soy pura maestra. Y luego tú dices que cantas mal. Eso te dan puro. ¿Sabes cómo hacen las niñas? Te dan puro spoiler. Agarras una pinche tira de esas de. Con las que hacen la melena a este vuelo, güey. La pasan por el triturador, güey. Y ya nomás te la engrapan en tu peluche, güey. Eso explica por qué los ponis de Hanro tienen pelo de trapeador. Sí. Bueno, algunos. You pick this race. Ringing out the door over the place. Singing, we will rock you. Sing it! ¿No quieres improvisar, tío? Todos los de México buscando el canal sin saber cómo se escribe. ¿Qué? Que saludos para Mario Bunny, el güey que lo quiso demandar, güey. Sí, el de Sabanazo, ¿verdad? Por usar Winona México. De México usted escenas de Sabanazo. Tienes que estar jodiéndome, ¿es neta? Sí, el hijo del puto quería mandarte por eso. ¿Hasta dónde pueden llegar las personas? ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Ves? Le sale bastante, es el buki, güey. Estamos en un super 7 y no sé cómo lo hicimos para entrar porque tenemos aquí a Menona y según esto no podemos entrar con animales. ¡Oh! 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 Delta lo vuelve a hacer. Es un perro. Ah. Y a ti se te puede hacer un changeling. Pero yo puedo cambiar, güey. Pero soy verdadero y tú eres falso. Su hija. Y lo sería, de hecho, si la genética no fuera tan abominable. No hay nada más sobre esta paz de este u otro universo que ame más que a Sonsa. El que se meta con Sonsa Chimer le arranco la cabeza. Te quiero mucho, Solaris, quiero que lo sepas desde el fondo. ¿Qué estabas diciendo? Nada, que me caes bien. Que me agrada. No, es que. Ponlo. No. Te pasaste, Pip, te pasaste. Ya no hay nada que decir. Pues, chicos, llegaste a Sincronis de Latinoamérica y de donde quiera que se encuentren, feliz día de Derpy, que ese es mañana. Mañana nuestro amigo Perditz nos va a dar de desayunar unos deliciosos muffins que él mismo cocinó. Que ya mostró en la página, que ya mostró en la página. No voy a estar. Yo voy a estar. ¿Qué tienes contra mí? Nada, es que estamos hablando de Coco, güey. ¡Puras piñas, no le hagan caso! ¿Cuáles piñas? Estamos hablando de Coco, güey. ¡Simona! ¡Piña colada! ¡Oh! ¡Oh! ¡La gente va a tomar! ¡Lo vuelve a hacer! ¿Están enterados? Sí, es la misma batidora que le pedís por el pezón.
¿Sabes? Tener esa escena bien rápido así. ¡Ah! Recuerden, si Fer te lo autoriza, sí. ¿Lo puedo usar, Fer? Sí, adelante. Gracias. ¡Demándalo! ¡Mujer Pip! ¿Sabes quién demanda, Pip? ¿Sabes quién demanda? Los judíos. No eres Hasbro. No eres Hasbro. También. Está bueno, me la devolviste bien sabroso. No, tú no. Yo sé que no se ve bien. Yo sé que no se ve bien. Pero aquí en la mil está con todo. No eres importante. Me quiere tirar de esta banquita la que. ¡No! Mugre Pip. Mentiras. Puras mentiras. Chicos, ¿quién de aquí es judío? Todavía. Lunes judío, me lo ha confesado directamente. Horno. Ay, voy. Creo que me voy al infierno para andar diciendo eso. Yo soy el infierno judío.